Ya, bueno, para sacar una de estas se necesita poner 5 shekels para que suelte el candado y poder llevarla. Viene Hanukkah, es una celebración en diciembre y ya están vendiendo estas cositas que se les llama Hanukkah para poner las velitas acá. Y hay diferentes diseños. Miren, también hay estos diseños. Estamos a falta de medias, así que tenemos que comprar. Pero compra una negra, otra blanca, otra ploma. Mira, acá vienen tres así. A ver, necesitamos como esto, es este el jabón para el piso, está 10 shekels, ¿está bien? 10 shekels, ay. Está súper barato, 10 shekels. Aquí está frito, mira, 10 shekels. Miren todos estos condimentos. Wow, tiene un olor súper fuerte. Ah, estas son las lentejitas. Estas son más finitas y estas son más grandes. Ahí está la canchita. Acá hay más condimentos también. Todas estas son variedades de condimentos. ¿El kilo, no? ¿El kilo está a 5.90? Sí. ¿De kilo? Sí. Pero esos tomates están medio feitos. Pero está ya. Suficiente, ¿no? ¿Cómo es uno para allá? Entonces el kilo de tomates está a 5.90 shekels. ¿Qué más? Pepino. Espérate. El kilo está a 3.90. Pero aquí todo es más grande, más chévere. Hay más variedad. El kilo de banana está 7.90. ¿Estos qué son? Pomela. Los limones está 7.90 el kilo. Té personal. ¿Ah? Los té personal. Mira esas sandillitas bonitas, son personales. 6.90 el kilo. Una bolsa de papas también. No, no necesitamos una bolsa. Bueno, pero las rosaditas son más amarillitas. No, después, ¿no? Uno ya. Pone el avocado. Bueno, después ya, ahorita hay mucha gente. El avocado. Nosotros siempre compramos y después se nos malogra. 16.90 el kilo. Eso se le llama pilpel jarif, es súper picante, ¿no? Está 8.90 el kilo. Wow, el olor es bien fuerte, ¿no? Me acerco ahí, ya me lagrimé a los ojos. Wow, la diferencia. Este es su logo, es un poquito diferente. Sí. Yo me confundí, compré el kusbara con la petrocilia y eso está 2.90, uno así, uno 2.90. Camotes,
los compro. Tenemos dos en la casa, pues vamos a llevar otros dos más. Está $12.90 el kilo. Lechuga, $5.90. Una de estas bolsitas. Está bien, ¿no? Ah, brócoli. El brócoli está $8.90. Pero llevamos este o llevamos el congelado. Ese, ¿no? $8.90. El paquetito. ¿Estos qué son? ¿Son pepinos? Sí, son pepinos. 2 por 15 shekels. $6.90. Pero por dos, vienen dos. Ah, mira, también hay así. Miren todos. Esos son los dulces más conocidos en Israel. Click. Yo no veo esto lleno. Lleno. Yo lo veo vacío. No, pero tenemos en la casa. ¿Sí? Sí, tenemos dos. Que los tengo ya hace un mes y no los como todavía. Manzanas. Estos son los tipos de frutas que hay acá en Israel. Kiwi. Esto, ¿cómo se llama esto? Sí. ¿Más de? Sí. Tiene nombres más raros. Miren estas frutas. Jamás en mi vida he visto. Bueno, esta sí. Una gran cantidad de frutas. A gas. Esto es como una pera. Pero roja. Esta es la pera. Normal, la que todos conocen. Y esto a mí me encanta. Tengo dos. Tengo ahí en la casa y no los como hace un mes. Yo no entiendo por qué. Mandarinas también, bueno, todos conocen mandarinas, $6.90 el kilo. Y estas son... preparados para la Navidad. Wow. Ya estamos en vísperas navideñas y ya empiezan a poner todas las cositas para Navidad. Mira, estos panetones con pistacho. Chocolate y pistacho. Nunca había visto un panetón así, miren. Estos son los chiquititos. Qué bonito han ordenado, po. Aquí, que diga. Chocolatitos. Ahí está el arbolito. ¿Estos qué son? Deben ser chocolates. Todo yo creo que son chocolates. Miren, chicos, la cajita de huevos está... Está, vamos a ver, aquí está 11 shekels. Estoy buscando leche de coco y no encuentro. El tarrito de Filadelfia está $14.90. Tengo que poner todos los precios en dólares. ¿Por qué? ¿Qué? Schnitzel, cama. Schnitzel. 5 kilos en 100 shekels. Ah, bueno, mira, déjame eso, mira. ¿5 kilos? Sí, ¿sabes? Déjame. ¿5 kilos? ¿Más de? Bueno, yo ya me cambié, me puse más cómoda porque me voy a ir ahorita a visitar a una amiga. Y
Bueno, quería contarles un poco de lo que pasó en el supermercado. Pasa que yo estaba grabando y un señor que trabaja de seguridad ahí me dijo si es que yo tenía permiso para grabar en el supermercado. Pues sí, le dije que no, porque no lo tenía, ¿cierto? Pero yo no sabía que se tenía que sacar un permiso. Yo lo único que quería grabar era los productos, los precios, para enseñarles a ustedes pues cuáles, no sé, cuánto cuestan las cosas acá en Israel. Pero al parecer, pues ellos trataron de comunicarse con alguien para preguntar si es que eso se podía hacer. Y al final me dijeron que no, entonces no pude continuar grabando. Pero no importa. Así que nada, eso es lo único que les pude enseñar. Pero voy a tratar de ver cómo puedo solucionar esto. Y si es que puedo grabar en algún otro supermercado, pero antes hablar con alguien para poder grabar. Y bueno, por ahí les voy a dejar unas imágenes de más o menos de lo que comí, porque después nos fuimos a comprar hummus, shawarma, a Nazaret, y se los voy a dejar ahí para que vean. A Carmiel para hacer unas compras. Queremos ir a comprar ropa porque ya abrieron todas las tiendas, así que nada, hemos hecho una parada en el camino. La verdad es que este lugar no sé cómo se llama, pero es camino como a la ciudad de Carmiel, y nada, tiene una linda vista, me encanta. Miren, se los voy a enseñar. Por aquí está la carretera y por aquí este lindo y hermoso paisaje. Así que, sin nada más que decir, nos vamos a hacer las compras. Bueno, acabamos de entrar a un centro comercial y como pueden ver, absolutamente todo está vacío. Todas las tiendas están vacías. Nada está funcionando. Solamente hemos entrado para ir al baño, pero miren, todo está completamente vacío. El coronavirus todavía sigue afectando a Israel. Están permitidas las tiendas que están en la parte de afuera. Solamente esas tiendas pueden estar abiertas, pero el centro comercial que es adentro, ninguna tienda tiene el permiso para estar abierta. Y disculpen mis uñas que están horribles. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Disculpen estas fachas, acabo de salir de la ducha. Este video lo he grabado en diferentes partes, en diferentes días. Lo que pasa es que mi intención era hacer un solo video, lo del supermercado. Pero ya que no me permitieron grabar, entonces el video se hizo muy corto. Es por eso que decidí hacer dos videos juntos y también el de compras en Israel. Para que sea un poco más largo y para que pueda mostrarles en general cómo es la situación también del corona acá en Israel. Pues recién todo se está volviendo a la normalidad. Y nada, con respecto a las tomas de las tiendas, no pude grabar tanto también porque había mucha gente afuera en las tiendas esperando. Porque ahora están entrando como de 4 en 4, entonces como que no me iba a dar el lujo de estar grabando en las tiendas mientras que la gente mirándome queriendo entrar a comprar. Entonces tuve que, nada, solamente saqué pocas tomas y también algunas tiendas como que no permiten de que grabe, así que eso fue todo lo que pude mostrarles. Pero nada, espero que les haya gustado y nos vemos hasta otro video.